Inteligencia espiritual, conectando los circuitos del ser. Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta. Tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar. Por Habitat 1 Radio. Voces para el mundo. Recuerda. Despierta. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a su programa Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta. Como siempre, es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que ya están conectados, que espero que sean muchos. Y bueno, estamos transmitiendo desde la calurosa ciudad de Querétaro. Ahora sí, ha estado haciendo muchísimo calor. Estamos arriba de los 30 grados casi todos los días, aunque ahorita está un poco nublado. Transmitimos en vivo desde Habitat 1 Radio, Voces para el Mundo, en Avenida Circuito Álamos, número 64, que ya no va a ser planta baja, ahora va a ser segundo piso, pero no sé qué número. Está acompañándonos Roy en los controles, que había estado muy, muy ocupado haciendo unos eventos muy interesantes, pero ya está de vuelta con nosotros, que por cierto no oigo nada en mis audífonos. Ya, ahora sí, gracias. Bueno, pues este día, el día de hoy, quiero compartirles un artículo que escribí, híjole, la verdad no sé, hace muchos años ya, que está en mi página www.lanuevaluz.net y que se llama La importancia del trabajo emocional en la espiritualidad. Y este artículo lo escribí por ciertas cosas que en ese entonces me estaban sucediendo, pero últimamente han pasado otras cosas que ya les comentaré en el transcurso del programa, que me han hecho darme cuenta de que este tema es muy, muy importante de tratar. Y bueno, les voy a contar que durante varios años, en el transitar por todo este mundo que ha representado para mí la inteligencia espiritual, he tenido muchísimos altibajos, he tenido momentos de mucha plenitud, de mucha emoción, pero también he tenido momentos de mucha frustración, desesperación y tristeza. Yo me acerqué a todo este nuevo conocimiento en un momento de mi vida en el que, desde mi perspectiva, todo estaba funcionando mal, en donde los niveles de insatisfacción pues ya habían alcanzado un límite. Y después de varios años de mucho dolor emocional, yo desde muy joven sentí o supe o percibí que tenía muchas cosas que resolver a nivel emocional. Y en ese entonces como que no había para nada tantas cosas como las hay ahora. Y la búsqueda inició con terapias psicológicas tradicionales. Y a pesar de haber estado varios años en esas técnicas tradicionales, no había podido encontrar una respuesta a esta insatisfacción y a este dolor emocional. Entonces pensé que tenía que haber algo más, pensé que la vida no se podía tratar simplemente de eso. Y recuerdo una conversación que tuve un día con mi papá y le comenté que sentía que la vida debería de tener reglas o que era tal vez una especie de juego. Y que por supuesto había formas distintas de vivir, pero que yo sentía que no conocía esas reglas o que no entendía el juego y que tenía que encontrar la forma de aprenderlo adecuadamente. Y me acuerdo que ese día mi papá me compró un libro que se llama Un hombre en busca de sentido, de Frankl, y me cayó muy, muy bien ese libro. La lectura de ese libro me gustó mucho, me abrió a un espacio diferente, y entonces lo que empecé a hacer fue a recopilar mucha información. No tienen idea la cantidad de libros de todo tipo que leí, y empecé a entender una parte del juego, o cuando menos las reglas, según como yo lo veía en ese entonces, ¿no? Lo que quería era encontrar las reglas del juego para ver si las seguía, pues entonces el juego me salía bien. Entonces empecé a recopilar información, y me di cuenta de que había muchísima tela de donde cortar. Y en ese entonces también me di cuenta de que había un abismo muy, muy grande
entre la información que estaba disponible en español y la que había en inglés. En cuanto a libros, artículos, canalizaciones, era muy, muy impresionante la diferencia tan grande que había. Y de allí surge mi interés por comenzar a traducir esta información y compartirla con los demás, que es algo que sigo haciendo hasta la fecha. En mi página www.lanuevaluz.net, yo creo que el 80% de los artículos que ahí están los he traducido yo del inglés al español. Entonces, es una tarea a la que me he abocado desde hace muchos años en este tema de la búsqueda de información. Y lo que sucedió entonces fue que mi parte intelectual, racional, que por supuesto es mi parte más desarrollada y la de todos, es esta nuestra parte más desarrollada, pues ya tenía muchísimos datos. Y en ese momento sentí que la espiritualidad era eso, era conocer, era saber, era entender con la mente. Por supuesto que esa fue una parte importante, porque definitivamente me ayudó a expandir mi conciencia y me ayudó a cambiar algunas percepciones de la realidad, algunos conceptos, pero no era más que eso, era información, datos, o como yo le digo, ¿no?, alimento del cerebro izquierdo, pero no era nada más que eso. Y entonces, ahí sucede lo que a la mayoría de las personas les sucede en estas etapas iniciales, no solo de una búsqueda de tipo espiritual, sino de una búsqueda de desarrollo emocional. Y como les decía, la razón por la que elegí hablar de este tema es porque justamente últimamente me he topado con varias personas que están iniciando este tipo de búsquedas de desarrollo de sus emociones o de desarrollo espiritual, que han ido a uno o dos cursos o tres y de pronto les pasó lo que a mí me pasó en ese entonces. En ese entonces creí que yo era diferente y especial y que yo tenía mucha información que los demás no tenían, y que yo sí estaba despertando y que los demás estaban dormidos, y que yo sí entendía de qué se trataba el juego y los demás no entendían. Y entonces pues desarrollé maravillosamente mi soberbia, mi prepotencia, y ahora pues tenía una razón para sentirme más que, y para decir que los demás eran unos pobres dormidos y que yo estaba despierta, ¿no? Ese es un paso que yo creo que nadie se brinca en este proceso de desarrollo de conciencia emocional y espiritual. Pero por supuesto mi vida no había cambiado en lo más mínimo. Seguía sintiéndome completamente insegura, devaluada, miserable, insatisfecha, frustrada y todo lo demás. Sin embargo, yo sentía que yo tenía la información, ¿no? Por supuesto, otra cosa que hacemos todos los que iniciamos estos procesos de búsqueda y de desarrollo es que, pues, quise convencer a mi familia y a mis amigos que todo esto era el camino, que lo que yo estaba aprendiendo era la verdad y que ellos no tenían ni idea ni sabían nada. Y traté de compartirles toda esta información a todos los que podía. Y no solo eso, ¿no? En mi superioridad, pues comencé a convertirme en una persona de lo más aburrida, sin otro tema de conversación que la metafísica o los ángeles o cualquier otra cosa que en ese entonces estuviera aprendiendo, y consideraba que los aburridos eran los otros con sus temas de conversación tan frívolos y superficiales. El resultado de todo esto, nadie me creyó, a nadie le interesó, a nadie le importó. Y muchos se alejaron incluso de mí, y yo no comprendía esto en ese momento. Yo que conocía toda esta información y todas estas nuevas verdades, claro, pues rechazada por los dormidos, ¿no?, que no quieren escuchar. Y esta es otra etapa por la que la mayoría de las personas pasa. Pero entonces un muy buen día mi hermano, que ha sido un verdadero maestro en mi vida, de verdad, en muchos, muchos sentidos, se atrevió a decirme todo lo que los demás hubieran querido decir, pero no se atrevían, ¿no? Y me dijo: hermana, mira, el día que yo te vea feliz, el día que yo te vea realizada, que te vea plena, satisfecha,
que te vea como una persona exitosa, en paz, en armonía, alegre, gozosa, pues ese día escucharé todo lo que tengas que decirme, pero mientras siga siendo esta persona amargada, insatisfecha, triste, frustrada, y ahora encima soberbia y prepotente, minimizando a los que no les interesan tus rollos, pues por favor no me vengas con historias, ¿no? Y muy probablemente a muchos de los que han iniciado este camino les ha tocado también vivir esa parte, y si no, pues prepárense, porque es muy probable que les pase. O tal vez nadie tenga el valor de decirles las cosas como realmente son, pero en estas etapas iniciales, donde por tomar un curso o dos, sobre todo estos cursos de niveles, ¿no?, que hoy son tan comunes y tan famosos, en donde vas un curso y vas moviéndote de nivel a nivel y vas tratando de llevar más gente y etcétera, etcétera, parece que con tres cursos se convierten en las personas más sabias de este universo en relación al tema que tocan estos cursos, y entonces empiezan a interpretar las condiciones o situaciones de los demás y a explicarles de dónde vienen, y tratan de psicoanalizarlos o de diagnosticarlos, ¿no? Entonces, nuevamente, si no les ha pasado a estas personas que están iniciando este proceso y que están justo en ese lugar, que alguien venga y les diga esto, pues no se alarmen si de pronto les pasa. Por supuesto, esta fue una lección dolorosa, pero es, yo creo que una de las que más agradezco en mi vida, porque entonces comprendí y revisé mi vida y me vi tal como era, y descubrí que toda esta información no servía de nada si no tenía el poder de cambiar mi vida. Estuve ahí atorada pues un buen rato. No podía entender cómo podía servirme en mi vida cotidiana haber leído todo el libro de Urantia. No sé si alguien sepa cuál es el libro de Urantia, pero es un libro de 2097 páginas con una letrititita que, bueno, ahorita ya definitivamente sin lentes no podría leer, con una cantidad de información impresionante. No entendía por qué los mensajes del Arcángel Miguel o el Arcángel Gabriel o cualquier otro no me estaban ayudando a ser más dichosa, y no sabía qué hacer para sentirme satisfecha. Bueno, vámonos ahora a nuestro primer corte musical. Espero que ya haya alguien en el chat. Los espero allí y gracias por nuevamente por estar aquí.
Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta. Muchas gracias a todos los que ya están conectados. En un momento Roy me va a decir de dónde nos escuchan. El día de hoy estamos hablando sobre un tema muy, muy importante en todo este proceso de desarrollo espiritual. El tema del programa es la importancia del desarrollo emocional o del trabajo emocional en la espiritualidad. Y les estaba narrando un poquito mi historia y todo lo que yo pasé en un inicio para que las personas que están en este inicio de estas búsquedas, ya sea de un desarrollo emocional o espiritual, sepan por lo que yo pasé y tal vez no se tropiecen con las mismas piedras. Entonces, como les digo, primero empecé por leer muchísimas cosas y después, como seguía sintiéndome insatisfecha, comenzó el periodo de los cursos, y no vale ni siquiera la pena enumerar todos los cursos que tomé, pero de verdad fueron muchos, desde, bueno, obviamente tomé el curso de milagros, y tomé un curso de ángeles y cursos de chakras, y tomé muchos cursos de desarrollo emocional. En fin, estuve un gran periodo invirtiendo bastante en este tipo de cursos. Y ahí sí siento que di un pequeño salto y comencé a bajar un poco de información hacia algo más práctico. Aprender a meditar me ayudó mucho a ponerme en contacto un poco más conmigo misma y aceleró un poco mi proceso de crecimiento, pero todos estos cursos estaban enfocados en tres cosas principalmente, ¿no? En el, para los que saben de chakras, en el chakra del corazón, ¿no? Y ábrete al amor. Y en la garganta y expresa tu verdad. Y el tercer ojo, pues tienes que ser psíquico y ver cosas y sentir cosas y ver más allá. Y en tu chakra de la corona y conéctate con los reinos superiores, ¿no? Entonces,
estos cursos pues hablaban de que yo tenía que aprender a amar incondicionalmente y tenía que mandar amor a todo el mundo y tenía que expresar mi verdad y comunicarme con estos reinos superiores y tenía que aprender a ver la energía, el aura, y tenía que ser casi casi telepática y tenía que aprender a comunicarme con mi ser superior y mi sabiduría superior y todas estas cosas que siguen siendo sumamente comunes en todos los cursos de desarrollo espiritual que hay hoy en día. Pero este fue para mí uno de los periodos más difíciles, porque no podía amar a todo el mundo por más esfuerzos que hiciera. O sea, no podía entender siquiera el verdadero significado de incondicional, amor incondicional, ¿qué es eso, no? Y en los cursos comencé a sentirme una inepta porque todo el mundo tenía visiones de seres de luz y de ángeles, incluso de naves extraterrestres y yo no sé qué tantas cosas más. Y yo no podía ver absolutamente nada y no escuchaba a nadie de ningún reino, ni siquiera de este, yo creo. Y mi ser superior era un concepto vago, lejano, inalcanzable, a que me esforzaba por ver, sentir o escuchar, y que siempre parecía estar demasiado lejos de mi alcance. Y pensé que era cuestión de tiempo y que tal vez con la práctica iba a alcanzar estos niveles superiores de conciencia y que solo tenía que tener paciencia. Pero por supuesto esto no sucedió ni con el tiempo ni con la paciencia. Y entonces terminé en un estado de frustración y enojo muy, muy grande. Estaba enojada con los reinos superiores, estaba enojada con mi ángel de la guarda, con mi ser superior, con los cursos, con los que daban los cursos, con todos los que sí veían y oían, y con la información y con la espiritualidad en general, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que sigue? ¿Hacia dónde me tengo que mover? Nada funciona, nada sirve. Mi vida sigue igual, sigo insatisfecha. Y lo peor de todo, pues ya no me podía regresar a donde estaba, ¿no? Ya había leído, ido a cursos, ya me habían dicho infinidad de cosas, pues ya no me podía regresar. Y en la mayoría de las escuelas y centros y cursos y todo esto, se le da muchísima importancia al desarrollo de estos centros de energías superiores, como les decía, el corazón, la garganta, el tercer ojo, la corona. Pero en muy contadas ocasiones en ese entonces vi que le dieran alguna importancia a los tres centros inferiores, que son el plexo solar, el centro creativo sexual y el centro raíz. En muchos libros, cursos, artículos, talleres, pues lo que sí escuchaba mucho era que había que dominar al ego, que había que controlar a la mente y controlar a las emociones, o que la mente lo es todo y que solo teníamos que aprender a pensar bien o a usar bien las palabras, todo esto de neurolingüística, por ejemplo, y que no debíamos de tener sentimientos negativos, ¿no? Que eso es algo que, bueno, con el tiempo me di cuenta que es la peor enseñanza que te pueden dar, que no debemos juzgar, bueno, esa sí es buena, ¿no? Y que tenemos que amar a todos. En el taller de la flor de la vida que impartí durante mucho tiempo, en una parte de los videos que se muestran, Drúmbalo Melquisedec, el maestro original, el maestro que originó estas enseñanzas, dice que en las escuelas antiguas de misterio egipcias, la enseñanza comenzaba con el trabajo del hemisferio derecho del cerebro, o dicho de otra forma, el aspecto femenino del ser, el cuerpo emocional, los sentimientos, la intuición, la capacidad receptiva, la magia, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos femeninos del ser que tenemos tanto los hombres como las mujeres. No era que fueran escuelas de misterio para mujeres, sino que en esas escuelas se enfocaban en el aspecto femenino del ser que todos tenemos. Y una vez que los estudiantes o iniciados habían dominado esa parte de la enseñanza, entonces ya eran introducidos al aspecto masculino, que es la información, los datos, el aspecto racional, la parte lógica, la parte intelectual. Pero, dada la tendencia tan fuerte que hemos desarrollado en nuestra civilización, pues todos estamos comenzando por el otro aspecto, que es el masculino. Y en realidad está bien, porque es nuestro aspecto más desarrollado y porque el otro definitivamente está bastante atrofiado, distorsionado y muy, muy relegado. Si las enseñanzas de todas las escuelas
hubieran comenzado por el aspecto femenino, pues muy probablemente no habríamos avanzado. Es un área demasiado desconocida dentro del ser humano. Pero sin importar por dónde comencemos, tenemos que atender estos dos factores, porque de otra forma nos quedamos estancados en uno solo y sin la capacidad para evolucionar por completo. Sin embargo, siento, y en ese entonces también lo sentí, que apenas estamos comenzando a darnos cuenta de este desequilibrio y que todavía nos falta mucho trabajo que hacer en esa área. En mi experiencia, después de pasar por estas dos etapas, primero la parte intelectual de recopilar información e ir a cursos, etcétera, etcétera, y junto con todo el desarrollo de chakras superiores que en estos cursos se me enseñó, no fue sino hasta que comencé a trabajar en el cuerpo emocional que verdaderamente mi vida comenzó a cambiar, y a cambiar de verdad, a moverse en serio, a dar frutos y resultados tangibles. Tuve la bendición de conocer a Robert Baker, un norteamericano que es canal del Arcángel Gabriel, y de hecho todos los reportes del tiempo, todos los panoramas energéticos del 2011 y lo que les he comentado en este programa en relación a las energías de cada mes provienen de él. Y lo invité a dar un seminario a México y lo asistí en, también hice la traducción simultánea de otros talleres que impartió en Chile y en Venezuela. Y aunque solo pude participar en el primero, es decir, en el taller número uno, porque eran como 5 o 6 niveles, ese solo seminario me dio muchas herramientas prácticas para poder comprender realmente qué era lo que me mantenía atorada, y no solo en el camino espiritual, sino en todos los aspectos de mi vida. Me di cuenta, por ejemplo, de la cantidad de programaciones, creencias, patrones y actitudes que me estaban limitando, y me di cuenta de que era imposible que pudiera amar incondicionalmente a todo el mundo, ¿no? Y enviar amor incondicional a todo el planeta, si yo no conocía ese amor, si jamás lo había vivido ni sentido. Porque bueno, y yo creo que eso es lo que nos pasa a todos, todo el amor que hemos conocido en nuestra vida, pues ha sido condicionado a mis padres, digo, estoy segura que me aman mucho, pero aprendieron que el amor era condicionado y pues así me lo enseñaron, ¿no? También en mi formación religiosa, pues aprendí que Dios es un ser que también te condiciona el amor, ¿no? Si pecas, pues no solo deja de amarte, sino que te manda al infierno para siempre. Y lo mismo, bueno, obviamente en esas creencias. Lo mismo pasó con amigos, con parejas y con cualquier tipo de relación. Y lo más grave de todo era que yo ni siquiera podía amarme, ya no digamos incondicionalmente, ¿no? O sea, eso hubiera sido maravilloso. Sino que en ese entonces yo siento que no me amaba ni siquiera de la forma más básica necesaria. Entonces, ¿cómo se suponía que podía amar a todo el planeta, o que podía entender que mi ser superior me amaba incondicionalmente? ¿O cómo me podía sentar a unirme a una meditación mundial a mandar amor? Pues eso es simplemente imposible, y vemos a miles de millones de personas enfrascadas muy seguido en este tipo de meditaciones para mandar amor incondicional. Entonces, pues honestamente, si tú no lo has sentido por ti, pues yo considero que es muy difícil sentirlo por otros. Y luego, bueno, si nos vamos al chakra de la garganta, que es otro de los centros energéticos que te incitan mucho a desarrollar en estos cursos, pues es lo mismo, ¿no? ¿Cómo podía expresar mi verdad? Ni siquiera estaba segura de cuál era mi verdad, ¿no? Ya ni hablemos de comunicación con reinos superiores. O sea, ¿cómo podía siquiera pensar en una comunicación con reinos superiores si no me sentía digna ni me sentía merecedora? ¿Y cómo podía tratar de alcanzar algo tan superior si estaba cargando un costal de culpa y de vergüenza? ¿Y cómo podía expresar mi verdad si no me había perdonado nada en la vida y me seguía sintiendo pecadora e imperfecta? ¿Y de qué podía hablar si tenía miedo de que alguien descubriera el monstruo que había dentro de mí? O sea, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar nuevamente estos centros de energía superiores cuando estamos tan atorados en todas estas cosas? ¿Cómo podía expresar mi verdad con tanto miedo al rechazo y al abandono? Pues era imposible, ¿no? Y bueno, ya si nos seguimos con los demás chakras, pues clarividencia, clariaudiencia, telepatía, ver energía. Pues obviamente que yo sentí en ese entonces que eso era para personas superiores,
y no para personas que no confían en sí mismas, ¿no? Como yo sentía en ese momento de mi vida, y que se repiten mil veces, pues yo no puedo ver, yo no puedo sentir, yo no puedo escuchar, pues porque no soy lo suficientemente buena. Y es aquí en donde la mayoría de las personas que iniciamos estas búsquedas espirituales nos estancamos. Ese es el nivel general que hasta la fecha sigo percibiendo, y esa es la mentira que vivimos todos los días, y eso es lo que genera tanta incongruencia en este medio espiritual y en este rollo de la nueva era. Bueno, nos vamos a ir a otro corte musical y nuevamente los invito a compartir en el chat.
Amigos, nuevamente bienvenidos a Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta. Y nos escuchan en este momento personas que están conectadas en el Distrito Federal, San Luis Potosí, en Buenos Aires, Argentina, Illinois en Estados Unidos, León, Guanajuato, en Querétaro, por supuesto, y Valle de Cauca en Colombia. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Ahora sí que se me hace tan raro, hay nadie casi en el chat, entonces, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? Si siempre están ahí en el chisme total. Bueno, es que ¿saben qué? Falta la banda jarocha. Los veracruzanos siempre entran al chat y están ahí diciendo cosas y ahora no me acompañaron. Yo creo que porque se me olvidó avisar por correo. Bueno, pues estábamos hablando de un estancamiento que sufre la mayoría de las personas, que yo por supuesto también sufrí, y la mentira en la que vivimos muchas veces dentro de estos rollos espirituales, y es lo que genera tanta incongruencia en este medio. Por ejemplo, me han tocado y me siguen tocando, bueno, ya hace mucho que no voy a cursos, pero me tocaron muchos maestros que, bueno, daban un curso para sanar cualquier cosa, resolver cualquier cosa, pero de pronto veía cómo trataban a sus hijos, cómo los traumaban todos los días, o maestros que daban cursos de abundancia, pero no tenían un peso, ¿no? Maestros que enseñaban a canalizar o que canalizaban, pero tenían una relación de pareja de manipulación, abuso, agresión, o maestros que dirigían grandes organizaciones espirituales, pero criticaban y juzgaban a todo el que se les parara enfrente. Y bueno, infinidad de personas que transmitían una cantidad impresionante de información, pero que no practicaban ni la décima parte de lo que informaban. Y maestros que daban talleres de crecimiento, pero que robaban y abusaban de la gente, y esos todavía desgraciadamente hay muchos. ¿Pero por qué pasa todo esto? ¿Qué es lo que está generando esto? Pues simplemente que no hemos entendido que antes de irnos a los centros de energía superiores y antes de irnos hacia la mente, tenemos que pasar por los centros de energía inferiores y por el cuerpo emocional. Pero esta parte del crecimiento es la más difícil porque implica mucho esfuerzo, porque implica trabajo, porque implica constancia, disciplina, requiere mucha paciencia y porque se toca mucho, muchísimo dolor. Estamos constantemente buscando varitas mágicas y métodos rápidos y sencillos para acabar con esa parte del proceso. Tomamos un solo curso de liberación emocional y ya nos sentimos súper graduados, ¿no? Y como les digo, hasta diagnosticamos a los demás y les decimos qué tienen que hacer. Y creemos que ya no necesitamos tocar más esas cosas horribles de nuestra niñez que tanto nos lastimaron. O buscamos amuletos, mandalas, mantras. E incluso conozco gente que gasta un dineral en aparatos y máquinas que supuestamente los liberan de la energía negativa, ¿no? Constantemente hay personas adquiriendo protecciones. Y todo con el afán de evitar resolver el problema de raíz y con la intención de escaparnos de esta parte engorrosa del proceso. Y también es notoria la cantidad de personas que en algún momento entran en caminos espirituales con un con un profundo deseo de regresar a casa, de irse de este planeta o de cuando menos no tener que volver a regresar nunca más en otra vida futura. Y muchos otros todavía están esperando que venga alguien a salvarnos, los extraterrestres o cualquier cosa, porque no nos gusta nuestra vida, no nos gustan nuestras creaciones, no queremos tomar responsabilidad. Pero no existen fórmulas ni varita mágica, ni existen métodos alternativos. La curación emocional y el trabajo interno son indispensables si realmente queremos crecer y avanzar. Como les decía, en nuestra sociedad hemos desarrollado nuestra parte intelectual, pero emocionalmente el 90% de las personas seguimos siendo niños, seguimos reaccionando como niños y seguimos evitando las responsabilidades. Y seguimos enfrentándonos con nuestras incongruencias y tratando de enseñar cosas muy valiosas, pero luchando día a día con nuestras vidas cotidianas, con los hijos adolescentes, con nuestras relaciones de pareja, con nuestra escasez económica, con nuestra insatisfacción, frustración, depresión, etcétera, etcétera.
Y en este medio de la nueva era y del despertar espiritual, queremos cambiar al mundo y queremos crear el cielo en la tierra y terminar con las guerras. Pero estamos muy lejos de poder hacerlo si no nos damos cuenta de que antes de todo esto, pues tenemos que crecer emocionalmente, tenemos que sanar a ese niño interior y tenemos que reeducarlo y tenemos que convertirnos en adultos. No podemos ser adultos espirituales si primero no somos adultos emocionales. Y les recomiendo muchísimo otro programa que hice hace poco que se llama Madurez Emocional, que lo encuentran aquí en la sección de podcast. Se van a la página principal de Habitat Uno Radio, entran al día miércoles, entran a Inteligencia Espiritual y ahí entran a la pestañita de podcast y ahí está el programa de Madurez Emocional. Esto les puede ir dando una pauta de más o menos en dónde están en cuanto a su madurez emocional. Entonces, esta inquietud afortunadamente ya está creciendo cada día más y afortunadamente ya pasamos de lo que es la psicoterapia convencional a lo que es ya la psicoterapia transpersonal, que son dos cosas muy diferentes. La psicoterapia convencional entiende al ser humano como casi puramente la mente. Y no entiende al ser humano como con esta parte espiritual y energética. O sea, deja demasiadas cosas fuera y piensa, en fin, son como ciertas percepciones distintas a la terapia transpersonal. Pero existen ya muchos terapeutas que utilizan dentro de sus terapias herramientas más amplias y que integran también al cuerpo físico, al mental, al emocional, al espiritual. Y por lo tanto hay aquí una gama de oportunidades más amplias para crecer. En muchas ocasiones recibo correos de personas que me piden ayuda, personas que han leído tal vez artículos en mi página o que están dentro del camino espiritual y personas que como yo se acercan a esta búsqueda espiritual para encontrar alivio, consuelo, respuestas. Y la respuesta que yo trato de darles es que se involucren profundamente en un proceso de trabajo y curación emocional. Que busquen a un terapeuta transpersonal, no a un psicólogo convencional, no a un psiquiatra. Y no quiere decir que en ciertos momentos no sean útiles, pero estas anticuadas tendencias de la psicología no dan el resultado completo. Y se los digo por experiencia. Yo estuve muchos años en la psicoterapia convencional y no fue sino hasta que me moví a una psicoterapia transpersonal que realmente empecé a dar saltos más grandes, ¿no? Como que pasaban años y yo seguía atorada en las mismas cosas en la terapia convencional. Y no funcionan porque dejan demasiados aspectos del ser fuera para que puedan funcionar. O sea, no se puede sanar a las emociones desde la mente, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí les sugiero esto. Ahora, también les sugiero, y esto lo he sugerido en muchos, muchos programas, un libro que se llama El proceso de la presencia, que es una herramienta muy, muy buena de crecimiento y de desarrollo emocional y de toma de responsabilidad emocional. Pero sí les sugiero, porque yo ya he hecho este proceso dos veces y estoy ahorita justo iniciando la tercera vez. Y dirán, bueno, pero ¿por qué tantas veces? Bueno, este trabajo de curación emocional es un trabajo que en toda la vida nunca se acaba. No se crean que van a ir a terapia dos años y van a resolver absolutamente todo. Es demasiado lo que hay que resolver. Nuestra civilización no brinda una educación que apoye el crecimiento emocional, por lo tanto es muy, muy complejo crecer emocionalmente. Es muchísimo trabajo, hay que hacer mucho, pues mucha talacha, ¿no? Y por ejemplo, en este libro del proceso de la presencia, la primera vez que lo hice, pues salieron muchísimos temas que todavía, por supuesto, tengo atorados. Y que bueno, ahí te da un proceso muy claro de cómo irlo resolviendo. La segunda vez, pues salieron como capas más profundas. Y estoy segura que esta tercera vez, pues saldrán capas todavía más profundas. Y tal vez en la 20ª o 25ª vez de hacer el proceso de la presencia, a lo mejor ya no salga nada, no lo sé. Pero es un libro que, aunque el proceso parece muy sencillo, no es tan sencillo. Realmente
saca desde dentro de ti cosas muy, muy dolorosas, te enfrenta con mitos que tienes, con eventos en tu historia que fueron verdaderamente traumáticos. Entonces yo sí les sugiero que si se les pone muy complicada la situación al hacer el proceso de la presencia de Michael Brown, pues lo que pueden hacer es buscar el apoyo de un terapeuta. Como les digo, afortunadamente cada vez más terapeutas están integrando a sus terapias cuestiones más energéticas y cuestiones más espirituales. Entonces traten de buscar a una persona que esté más involucrada en este tipo de prácticas y no simplemente personas que sean terapeutas tradicionales, sobre todo si ustedes están en una búsqueda espiritual, porque vamos a decir que ustedes son personas que creen en la canalización y creen que el Arcángel Miguel y el Arcángel Gabriel transmiten mensajes a través de personas. Si ustedes van con un terapeuta tradicional que no está en contacto con nada de esta información, pues muy probablemente les diga que están locos y entonces, en lugar de seguir con la psicoterapia, los va a mandar con un psiquiatra y los va a medicar. Por eso es tan importante, si se dan cuenta de que están atorados en esta búsqueda espiritual, buscar un terapeuta que comparta este tipo de creencias más espirituales. Porque si he sabido de casos en donde de verdad quieren medicar a las personas que están en una búsqueda espiritual, porque tal vez, por ejemplo, cuando meditan, reciben algún tipo de mensaje o tienen algún tipo de visión o se conectan con cualquier cosa, y en el momento que tratan de buscar una interpretación comentándolo en una terapia, pues el terapeuta dice que eso no son más que alucinaciones y que lo más probable es que tenga alguna otra dolencia de otra índole, ¿no? Como esquizofrenia. Bueno, vámonos a otro corte musical y nuevamente les pido que entren al chat. No sean gachos, me tienen muy abandonada. She stood by.
Amigos, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias a Gato Azul y a Nacho que entraron al chat. Aunque pues ya entré al aire, ya no pude ni saber si querían comentar algo. Pero los demás sí van a ver, qué mala onda son que no entraron. Ya saben que para mí es muy importante tenerlos en el chat porque hay retroalimentación. Bueno, pues ya nos quedan en realidad muy pocos minutos antes de finalizar el programa. Y para todos los que nos escuchan en el DF, voy a estar yendo aproximadamente cada 15 días a la Ciudad de México a impartir varios cursos. Y la información la van a encontrar ya entre hoy y mañana en mi página www.lanuevaluz.net. Sé que están entrando muchas personas al programa que por medio de otro programa de radio en México de Toño Esquinca. Entonces, a todas esas personas les aviso que vamos a estar yendo a la Ciudad de México a impartir cursos, por ejemplo, introducción a la meditación, por ejemplo, vamos a trabajar con los chakras, pero con todos, no como dije que en la mayoría de los cursos solo se enfocan en los de arriba. Vamos a hablar de qué son esos centros de energía, etcétera. Voy a ir a dar cursos de Reiki. Voy a ir a dar cursos, por ejemplo, de manejo de energía, cómo invertir tu energía. Voy a ir a dar cursos, por ejemplo, de cómo acabar con la culpa, de trabajar el merecimiento, en fin. Voy a estar yendo bastante a la Ciudad de México próximamente a trabajar en todo esto. Así que si a alguien le interesa, pues no deje de visitar mi página www.lanuevaluz.net. Y este artículo del que les hablé el día de hoy también, por supuesto, lo encuentran en mi página, en la sección de artículos, Rescarendaya. Ahí está la importancia del trabajo emocional en la espiritualidad. Y bueno, los dejo, quedan ya nada más 3 minutos, pero ya terminé el tema, entonces los voy a dejar con un abrazo inmenso y toda mi gratitud a todos los que se conectaron. Y nos vemos el próximo el próximo miércoles. No va a haber programa en vivo. Les aviso que como las instalaciones de Habitat 1 Radio se van a mover de piso, nos vamos más arriba, no va a haber programa en vivo, digo. Va a haber una repetición de alguno que voy a pensar muy bien cuál es. Fíjense que tengo todos mis audios también en una página web que se llama www.ivox.com, es i latina b de vaca wx.com. Ahí están todos los programas de radio anteriores que he hecho. Y esta semana los dueños de este lugar que se llama iVox, de este kiosco de audios, me escribieron diciendo que habían seleccionado uno de mis audios para estar en la página principal, en el iVox Magazine. Y ha sido uno de los audios mucho más escuchados desde que lo puse hace 2 semanas máximo que lo subí. Y es un ejercicio para mejorar la comunicación en las relaciones o para salvar una relación. Entonces, pueden buscarlo. No sé si está en el... Creo que también está aquí en los podcasts en Habitat 1 Radio, pero si no, ahí lo encuentran en www.ilatinabdevacawx.com. Buscan el canal Inteligencia Espiritual y ahí pueden encontrar estos audios de todos mis programas anteriores. Bueno, pues los dejo nuevamente con un abrazo, un beso, que Dios los bendiga y nos vemos en 15 días en vivo.
Inteligencia espiritual, conectando los circuitos del ser. Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta. Tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar. Por Habitat 1 Radio. Voces para el mundo. Recuerda, despierta.